oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me jueves de Iglesia Lakewood. Nos agrada tanto de que te hayas conectado por todos los medios de canales, Facebook, Instagram, en todas las partes de América y del mundo entero. Estamos tan agradecidos. Tú eres parte de esta iglesia, de esta casa, y este día declaramos eso, que su amor, su gracia, su favor está siendo eco, resonando de lo que Dios ha dicho de ti y de nosotros en el cielo, que eso se venga a cumplir en nuestras vidas. Estamos entonados al corazón de Dios, y lo que Él desea para sus hijos es esto: es gozo, paz, amor, esperanza. Esto es lo que deseamos declarar hoy día, pero no queremos que tú te quedes sentado allí en tu casa, sino que te unas, póngate de pie aquí. Es un paso de fe a veces para decir: sabes que no lo siento, estoy como en mi casa, pero hoy día declaro que eso está resonando en mi corazón. Declaramos esto, vamos de gloria en gloria. Amén. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros.
Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, tu misericordia, Señor. Tenemos un deseo esta noche y es alabar tu santo nombre, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Vamos a cantarlos juntos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Dios haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Bienvenidos a un jueves más aquí en la iglesia Lakewood. Te saludo el pastor Abner España. Es un honor estar enfrente de ustedes. A un jueves más, espero y oro que estás pasando un día súper, súper bien.
donde te encuentras, en cualquier en parte de los Estados Unidos, en Houston, Europa, Latinoamérica. Gracias por estar un jueves más aquí. Si tienes tu Biblia o puedes agarrar tu teléfono, vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Yo lo voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. ¿Okay? Me gusta lo que dice este versículo en esta traducción. Yo sé que hay muchas traducciones, pero donde quiero llegar hoy y llegar al punto, me encanta cómo dice esta traducción. Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice así: todo lo que Dios hace tiene un propósito. Una vez más, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Si estás tomando nota, el título del mensaje, el tema del mensaje hoy es la espera, la espera. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque las personas que están viendo hoy son personas que tú ya sabías que tenían que escuchar este mensaje. Ahora, háblanos tú. Nuestro corazón está abierto, nuestros oídos están dispuestos a escuchar palabra de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La espera. Cuando yo era niño, tal vez como muchos de ustedes, yo era un niño muy impaciente. Yo era un niño que siempre preguntaba, ¿a qué horas vamos a ir? ¿Ya vamos a llegar? Cuando estábamos yendo a diferentes estados, yo crecí aquí en los Estados Unidos, y cuando vivíamos en el estado de Maryland, muchas veces íbamos a Nueva York o íbamos a otros estados, todo lo que es estado este de los Estados Unidos, o sea, había 4, 8, 10 horas. Entonces yo siempre decía a mi papá cada rato, ahora reconozco por qué mi papá se enojaba conmigo cuando yo siempre le decía, ya vamos a llegar, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto falta más? Porque ahora mis hijos lo hacen también. Pero también cuando era niño, yo también ya quería tener 16 años para manejar, para conducir. Yo ya quería tener la edad de 17, 18 años para tener una novia, porque mis papás eran muy estrictos. Entonces yo siempre era paciente. Entonces cuando uno está creciendo, uno siempre está diciendo, yo cuando sea grande yo ya quiero tener un carro, quiero tener novia, me quiero casar, quiero tener hijos. Y todos tenemos diferentes listas que cuando uno es joven, uno ya quiere llegar al día para tener todo lo que uno está esperando tener. La espera de un niño es diferente. Pero solo me puedo imaginar qué difícil es la espera de una promesa de Dios. Y cuando esa promesa se tarda, tal vez tú estás viendo y dices, pastor, yo le he orado al Señor, le he pedido al Señor, ha ayunado, ha pedido consejo de mi milagro o de mi situación, de mi noviazgo, de mi matrimonio, de mis hijos. Y yo sé que Dios me ha prometido y yo creo en su palabra, en esa promesa, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y esa espera de la promesa, cuando Dios se tarda y uno no entendemos por qué se está tardando muchísimo, yo solo me puedo imaginar lo difícil que fue para Abraham y David. Recuérdense en la Biblia, Abraham, cuando Dios llegó donde Abraham y le dijo que la descendencia de él va a ser grande, como la arena del mar, las estrellas en el cielo. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, él tenía 75 años. Cuando Dios le dijo de esa promesa, yo solo me puedo imaginar, como cualquier persona, si Dios te habla de una promesa, hay una alegría, hay un gozo que ya no puedo esperar el momento cuando se haga realidad esa promesa. Y cuando leemos más en la palabra y todo lo que pasa durante la vida de él, esa promesa no se comienza a cumplir hasta cuando venga su hijo Isaac. Y eso fue cuando él tenía 100 años. Obviamente son buenos para las matemáticas. Él esperó 25 años para su promesa.
Ahora, muchos dicen, 25 años. ¿Esperarías tú 25 años por esa promesa? Te doy un ejemplo. Eso es lo que se me viene a la mente porque muchas veces fui pastor de jóvenes por muchos años. Entonces se me viene esta a la mente. Si tú le estás orando al Señor a los 16, 17, 18 años para tu futuro esposo o esposa, y le estás dando una lista al Señor, yo quiero que te teme a ti, que te ame a ti, que tenga valores como mis valores, que tenga esto y esto y lo otro. Y Dios te dice, yo te lo voy a dar. Pero va a venir y el tiempo correcto es en 25 años. Tú vas a decir, ¿qué? ¿Estás loco? Ok, quito algo de la lista, perdón, te quito algo de la lista, mejor que no sea 6 pies de altura o tal vez que no tenga ojos verdes, pero no, pero Dios, esperar 25 años, ¿qué voy a hacer? Y pues Dios dice, hey, ¿confías en mí? Porque te lo voy a dar en 25 años. Lo mismo con David. Cuando David fue ungido, él no fue rey hasta años después. Podemos ver la historia de David, que fue 15 años después que Samuel, el profeta, lo ungió. Que él estaba diciendo al profeta, que Dios le dijo al profeta Samuel, dijo, vas a ungir el que va a ser el próximo rey. Y fue ungido David. Y ya cuando fue ungido David, obviamente Samuel no le dijo, ok, ahora Dios me dice que va a esperar tantos años. No, solo sé que tú vas a ser el próximo rey. No sabiendo la historia, cuando vamos, no es hasta 15 años después. Ahora, ¿qué pasa durante esos 15 años en esa espera de David? Podemos ver que en esa temprana edad, cuando fue ungido, él era un jovencito. Él estaba atendiendo las ovejas en el campo para su papá. Y después viene Samuel, lo unge como rey, comienza a servir a rey Saúl. Después de servir a rey Saúl, viene un gran gigante que conocemos la historia, Goliat, y viene David y mata a Goliat. Después de matar a Goliat, él sigue sirviendo al rey Saúl. La Biblia dice que ahora el Espíritu de Dios se fue de Saúl, del rey Saúl, y ahora está lleno de ansiedad, de temor, de todo contra David. Está celoso de David. Tan celoso que David tuvo que huir porque el rey Saúl lo quería matar. Durante toda esa espera, David, sabiendo que él iba a ser rey, porque esa fue la promesa de Dios. Eso fue lo que le dijeron y fue ungido. Y solo me puedo imaginar él huyendo, buscando refugio, y él diciendo en su corazón, pero ¿por qué yo me estoy huyendo si yo voy a ser el rey? Y ahí podemos ver que él está esperando, esperando para su día y el tiempo correcto de Dios. Rápidamente, en la historia de David, los que no saben, había un tiempo donde Saúl estaba con su ejército buscando a David. Y la Biblia dice que David estaba escondido en una cueva. Y escondido en una cueva, todo calladito, entra, la Biblia dice que entra Saúl, el rey Saúl, está ahí y tenía la oportunidad en la oscuridad, donde nadie lo estaba viendo, con las personas que estaban guardando a David, diciéndole a David, este es tu tiempo. Tienes la oportunidad de matarlo. Es tu oportunidad de ir y matar a este rey que te anda buscando a ti para matar. Y David hace lo correcto. Él de prueba le rompe algo de lo que tiene el rey Saúl. Y él le dice, mira, yo te pude matar. Pero les dice a sus gente, hey, Él es el ungido de Dios y mi tiempo no ha llegado. Y le dice Saúl, yo pude matarte, pero es el ungido de Dios. El tiempo de David no era, pero él pudo reconocer
que en medio de la espera, él estaba honrando a ese rey. Ahora te pregunto a ti, en el medio de la espera de tu bendición, de tu oración, lo que tú le estás pidiendo al Señor, ¿estás honrando a Dios? ¿Estás haciendo las cosas correctas mientras esperas? Abraham esperó 25 años. David esperó 15 años. Y nosotros a veces un mes no podemos aguantar. A veces no podemos aguantar nosotros un año porque nos duele tanto. Dios, contéstame, ¿dónde estás? Lo que te ha pedido. Pero nuestra oración debe ser, Señor, dame la paciencia de entender tu proceso. Espíritu Santo, dame la paciencia de entender tu proceso. No entender mucho cuánto tiempo te vas a tardar, cuánto tiempo va a ser. No, tu proceso. Lo que el tiempo que sea, Dios, ayúdame a entender el proceso donde me estás llevando. Me encanta lo que dice Joyce Meyer. En el libro que ella escribió, dice, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Dice, la paciencia no se trata solo de esperar algo, se trata de cómo esperas o de tu actitud mientras esperas. Y es verdad, porque podemos ver muchas personas que es impaciente y a veces toma decisiones que no debe tomar porque está en esa mentalidad de que están tan desesperados que tratan con sus propias habilidades de hacer cosas que va a ayudar a que se cumpla más rápido lo que tú estás pidiendo y le estás orando al Señor. Cuando Dios está diciendo, deja eso, yo me voy a encargar de eso porque yo ya sé cuándo es el tiempo adecuado y cuándo estás listo para recibir tu milagro. ¿Cómo es tu comportamiento cuando esperas? ¿Cómo es tu mentalidad cuando esperas? ¿Cómo tomas decisiones cuando esperas? Son preguntas muy importantes. Porque tal vez tú puedes decir, pastor, si yo, mi mentalidad, toda negativa, cuando yo no agarro, cuando yo quiero agarrar lo que estoy pidiendo. Si yo estoy pidiendo algo, lo quiero rápido. Más en este mundo que vivimos ahora, que todo es rápido. Todo se puede poner en internet, todo se puede postear, todo podemos estar en vivo. En vivo yo ahorita de Houston, Texas, aquí haciendo un Facebook Live y todo lo de Latinoamérica, a Europa y todos lo pueden ver en instante. Pero Dios todavía trabaja igual. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él no ha cambiado en su forma de prepararnos y dar el deseo de nuestro corazón. Cuando estamos desesperados o impacientes con Dios, lo que hace el enemigo es, él trata de distraernos para compararnos con otras personas. Comienzas a compararte con otras personas. Tú dices, ella tiene la misma edad que yo, salimos de la high school a la misma edad, fuimos a la universidad, ella se graduó antes que yo, ella ahora tiene un buen trabajo, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué ella tiene menor años que yo y ella ya se casó, ya tiene hijos y yo todavía sigo soltero o soltera? Y comienza a comparar y ella comenzó, ¿y por qué yo no lo tengo también? Él ya tiene carro y yo no tengo, él tiene un buen trabajo, ¿por qué no tengo un buen trabajo? Entonces comenzamos a compararnos y decir, ¿por qué si él lo tiene, yo también lo puedo tener? Entonces voy a hacer todo lo posible y después el enemigo quiere, sí, yo quiero distraerte para que tú piensas que tú necesitas eso también o tú necesitas esa relación también que todos los demás tienen cuando Dios te tiene a ti en tu propio proceso. Quiero recordarte de dos cosas muy importantes que te puede ayudar cuando estamos desesperados o impacientes con Dios. Porque yo también reconozco que hay
situaciones muy difíciles que tú estás pasando hoy en día o has pasado. Estás orando por algo de tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, el trabajo. Y yo sé que es difícil. Y yo sé que a veces ya no aguantas. Yo sé que ya quieres tirar la toalla. Pero quiero recordarte de dos cosas. Que cuando estás en ese momento difícil de desesperación, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Necesito que me contestes. Si estás impaciente con Dios, te quiero dar dos cosas para ayudarte. Número uno es, Dios nunca llega tarde. Una vez más, Dios nunca llega tarde. Lo que es tuyo va a ser tuyo. Tú puedes decir, pero Dios, en mi situación, yo estoy en esta relación y ya tengo mayor de edad, 30, 40 años. Y hay un dicho que si no estás ahorita en noviazgo y la edad que tú tienes, se te va a ir el tren. Y tú dices, no, tengo que tener esta oportunidad, tengo que aprovechar. Cuando no es así, porque con lo que es tuyo va a ser tuyo. La persona que es para ti, es para ti. Pero es en el tiempo de Dios. Lo que es tuyo nunca va a llegar tarde. Tú lo puedes escribir en tus notas y lo puedes mandar a alguien, o poner en el chat, o lo puedes mandar en texto a alguien. Lo que es tuyo nunca va a llegar tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que es tuyo, no es de nadie más. Lo que es tuyo, y es de nadie más. Si las voces que estás escuchando en tu mente dice, apúrate, porque se te va a ir esta oportunidad. Si no lo hago ahorita, se me va a ir esta oportunidad. O voy a perder este tiempo. Acciona, porque si no, se va a ir con otra persona o este trabajo se va a ir a otra persona. Tengo que accionar. Si esas son las palabras que estás escuchando en tu mente, que tienes que aprovechar el momento, aprovechar el día, aprovechar a esta persona o aprovechar esta oportunidad, esa no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios, Dios nunca va a hacer cosas deprisa. Dios nunca va a hacer cosas así lo rapidez. Dios nunca va a decir, hey, José, agarra ese trabajo porque si no, ya no te voy a dar otro. O tienes que hacer esto porque si no, ya no va a venir nada más. Dios no trabaja así. Dios no trabaja de aprovechar la oportunidad. No, la voz de Dios es tranquila. Yo estoy contigo. No te preocupes. Yo te estoy guiando. Este trabajo no es. Te tengo otro mejor. Esta persona no es para ti. Te tengo alguien mejor. Dios trabaja con paz, orden y paciencia. Dios trabaja súper calmado. Dios trabaja como que, hey, it's gonna be okay. Todo va a estar bien. No te preocupes. Te tengo otra oportunidad mejor. Si las cosas que están en tu mente están diciendo, aprovecha, ve, si no se te va a ir. Es tu culpa porque no llamaste antes y no pudiste mandar ese correo antes o las clases. Ya. No, yo no sé a quién le estoy hablando. Dios no trabaja así. Dios dice, hey, yo te voy a dar paz. Tranquilo, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo estoy de tu lado, yo te voy a bendecir, el tiempo viene. Si Dios está contigo,
nunca llegarás tarde. Si Dios está contigo, nunca llegarás tarde para tu bendición, para tu milagro. Estarás en el tiempo correcto, en el lugar exacto para recibir tu bendición. Lo que es tuyo va a ser tuyo. Lo que es para ti será para ti. Número uno, Dios nunca llega tarde. Número dos, ritmo versus cercanía. Ritmo versus cercanía. Durante los años caminando en esta vida cristiana, uno puede darse cuenta que no se trata del ritmo de la velocidad en nuestro servicio a Dios. Lo que hacemos para Dios, lo ocupado que tenemos para servir a Dios, se trata más de una cercanía a Dios. Dios no está interesado en ver que tantas cosas estás haciendo y estás ocupado por Dios, porque tal vez tú estás viendo y dices: Pastor, yo vengo los lunes a oración, yo soy un líder de un grupo, yo también canto y toco la batería y también predico, y así es toda mi semana. Y está bien, gloria a Dios. Pero Dios no está tan preocupado, y lo importante para Él no es que estés sirviendo en cada cosa. Para decirle: Señor, te estoy sirviendo con todo mi corazón y está bien. Y estás tan ocupado con el ritmo de la vida y estás súper ocupado y estás metido en tantas cosas en tu trabajo, en tu ministerio. Pero Él está buscando cercanía. Es más importante estar cerca, caminando con Él, que en ese ritmo de estar súper ocupado para Él. A veces estamos preocupados que quiero crecer en mi empresa, quiero crecer en la universidad, en mi trabajo, en mi profesión, quiero crecer, si eres pastor, quiero crecer a 1,000 miembros, a 5,000 miembros, y queremos echarle duro con todo, y tú ves a otras personas que están creciendo rápido y que Dios está abriendo puertas a ellos, están predicando en otros lugares. Y tal vez te ves a ti como que, bueno, yo todavía no tengo eso, yo todavía no ando predicando o no ando cantando, o mi empresa todavía no está creciendo como rápido como está creciendo el otro. No importa lo rápido o despacio que Dios se está moviendo en tu vida. Lo que importa es que vas al lado de Él. No importa las personas del lado que tal vez ya tienen su carrera y ya están y están moviéndose rápido. Esa es la carrera de ellos, no es tu carrera. Si eres pastor y tú dices: Pastor, ya tengo más de 10 años, y alguien que ya tiene 5 años, que comenzó después de mí, ya tiene más membresía, ya tiene más cosas, y yo tengo que alcanzarle a él. No. Esa es la carrera de él. Tú estás corriendo tu carrera. No importa el ritmo de la velocidad de esa persona. Si tú estás caminando al lado de él y estás literalmente en una intimidad con Dios como nunca antes, si Él va despacio, vas bien, porque estás caminando con Él. Si Él va despacio, es porque te está enseñando. Y a ver, un tiempo donde sí te va a abrir las puertas más. Tú dices: Pastor, ellos es menor que yo, ya se casaron, ya tiene hijos, y yo quiero estar, y tú estás pensando en los demás y lo que están haciendo los demás, cuando los demás, esa es la carrera de ellos. Tú camina tu carrera al lado del Espíritu Santo. Muévete al ritmo de Dios, porque estarás siempre en su voluntad. Muévete al ritmo de Dios, porque siempre estarás en su voluntad. Si tus estudios, si tu noviazgo, si tu trabajo van despacio comparados a otros, pero Dios está contigo, no te importen los demás. Tu tiempo viene.
Empresario, acabas tal vez de empezar tu empresa o ya tienes años. Si tu negocio va despacio comparado a otros, pero Dios está contigo. Y tú estás moviéndote en el ritmo de Dios. Así es como Dios te está hablando. Así es como Dios te está llevando. No importa de las personas, de los otros empresarios, de las otras empresas, de los otros profesionales. No importa. No nos debemos importar lo que están haciendo ellos. Ese es el ritmo de ellos, la carrera de ellos. Me estoy concentrando ahora, Espíritu Santo, yo me concentro en mi carrera que tú me estás llevando y te estoy literalmente agarrado de tu mano, Espíritu Santo, y tú me guías. No importa qué rápido, qué despacio, pero camino contigo. Estoy contigo, voy contigo. Dios anhela más la intimidad que el servicio. Dios anhela más intimidad contigo, esa cercanía contigo, que el servicio, el ritmo y tratar de enseñar a otras personas cuántos seguidores tienes en las redes sociales, cuántos miembros tú tienes, la casa grande que tú tienes, la familia que tú tienes, y estás tratando de enseñarles a todo el mundo lo que es material. Dios no le importa de eso. Dios importa la cercanía, esa cercanía con Él, que el Espíritu Santo camine contigo y Él te hable. Tu tiempo viene, tu tiempo viene, tu tiempo viene. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pon en el chat, tu tiempo viene. Lo que tú le has orado al Señor, lo que tú has pedido al Señor, lo que tú siempre has anhelado, has ayunado, déjame recordarte que Dios te ha visto, está contigo y te dice hoy, tu tiempo viene. Tu tiempo viene, tu tiempo viene, tu milagro viene. Se restaura tu familia, se restaura tu matrimonio. La persona que estás orando al Señor viene, viene, viene. Pero viene en el tiempo correcto de Dios. Vas a estar súper agradecida con el Señor cuando venga ese día, el tiempo perfecto de Dios. Y le va a decir, Señor, gracias por lo que hiciste, me preparaste para este día, en este momento. Porque estoy caminando contigo y tus bendiciones es grande. Termino con esto. Los planes de Dios son perfectos. Y Dios te va a contestar en el tiempo correcto, en el momento exacto. Dios está obrando en tu favor. Debes de creerlo con todo tu corazón que Él está obrando en tu favor. Y yo lo recibo y yo creo. Que en el medio de la espera, yo ahora reconozco que Dios nunca llega tarde y Dios anhela una cercanía con Él. Oremos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias, Señor Padre. Te damos gracias todos los que están viendo en línea. Señor, gracias. Y estamos agradecidos contigo porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Danos esa paciencia, reconocer que estás trabajando a nuestro favor. Estás trabajando, Señor Padre, con nosotros, no contra nosotros. Reprendemos toda obra del diablo, todo pensamiento negativo. Y, Señor, vamos a esperar, Señor, para ese momento, para el tiempo exacto. Señor, el momento que viene de ti, tu voluntad. En nombre de Jesús. No puedo terminar sin darte la oportunidad de entregarte tu vida al Señor. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús. Y dices, pastor, yo quiero caminar en esa fe contigo. Yo quiero a ese Dios que tú hablas. Yo quiero tener a Jesús en mi corazón y que Él me ayude y Él me guíe todos los días. Si quieres aceptar al Señor o quieres reconciliarte con el Señor, repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Reconozco que muriste en la cruz por mí. Guíame, dame paz, abre camino, ayuda a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido a la familia. Gracias por todos estar en sintonía hoy. Gracias por tomar tu tiempo de estar acá. Recuerda que en la espera, Dios nunca llega tarde. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves.